Tenemos salinas, tenemos carbón, tenemos petróleo y tenemos gas. Antes que entrara en operación el proyecto carbonífero del Cerrejón, que permitió el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos lugares de La Guajira y muy especialmente en los sectores de influencia del proyecto carbonífero entre los municipios de Barrancas, Hato Nuevo, Maicao y Albania, era poco lo que se sabía de algunos corregimientos que afortunadamente habían sido visibilizados por Leandro Díaz. Fue en el año 1975 cuando Jorge Oñates con Emilianito Zuleta dieron a conocer un trabajo discográfico antológico que titularon La Parranda y la Mujer. En ese LP incluyeron, tuvieron el acierto de incluir, ¿dónde? Una canción de la autoría de Leandro Díaz. Era la canción que sacó del anonimato muchos de esos lugares. Decía así: te hallaré la muchachita linda que se decida quererme a mí. Quiero vivir de nuevo en La Guajira, lo más contento, lo más feliz. Siempre enamorado, el epónimo hijo de Hato Nuevo encontró en el amor la fuente de su inspiración y seguro estaba que en los pueblos incumbecinos habría de encontrarlo. Linda Barranca, hermosa tierra mía, todas mis melodías te las vengo a cantar. Y mi canción es darle al ranchería todas las melodías que sus mujeres dan. Inocultable su admiración por las mujeres de su tierra, la que permitió además visibilizar con algunos de sus corregimientos que hasta entonces la única noticia que se tenía de ellos en Colombia era que aparecían en el mapa que colgaban en las escuelas. Yo quiero una barranquera, alguna de Papayal. Yo quiero una barranquera, alguna de Papayal. Una chica tonuevera o alguna de Oreganal. De esos pueblos pequeños solo trascendía en la región la fama de su vocación agrícola y de ser cuna de hombres honrados, trabajadores del campo y sus mujeres hermosas y responsables en el hogar. Eran agradables vivideros, pero sin mayores esperanzas de mejorar sus condiciones de existencia, lo que solo pudieron lograr gracias al proyecto carbonífero del Cerrejón. El hombre que veía con los ojos del alma tenía la íntima convicción también que en esos caseríos donde todos se conocían y tomaban leche de la misma vaca estaba la cuna de la chica que su corazón le estaba pidiendo. Si es necesario voy al sur y mena, me acerco a Roche, a Manantial. Llego a Hato Nuevo, me subo a la sierra, hasta en Costura voy a llegar. Creo que las pavas con su clima frío me tienen reservado una linda mujer. Tiene Barranca un bello caserío donde viven mujeres que se pueden ver. Evidentemente, no necesitaba Leandro los ojos que Dios nos regaló a sus semejantes para saber que muy cerca estaban esas mujeres que en las pavas se podían ver. Pero si no las encontraba en las pavas, entonces iba a visitar otros lugares. Se pierde en la tierra de los fritos, llego a Pozondo, a Guayacanal. De vez en cuando voy a San Francisco, a Carretalito voy a cantar. Si en tu vereda y en tus verdes campos no puedo encontrar aquel sincero amor, un día domingo me acerco al descanso cuando por la tarde esté muriendo el sol. Indudablemente sabía Leandro, el epónimo hijo de esa tierra, que el que persevera alcanza. No estaba dispuesto a renunciar a la posibilidad de depositar todo su amor en la mujer con la que había soñado y que insistía en que en esos lugares debía encontrar. Claro, Leandro Díaz, que la paciencia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces, y por lo tanto, para él no había obstáculo.
con tal de lograr el objetivo sublime que se había propuesto, encontrar una mujer, pero eso sí, que fuera de la región, de esa región que hoy es próspera. Próspera por la honradez de sus hombres, por sus trabajadores honestos, por la gente buena que allí ha nacido y por esos pueblos que han luchado aún contra la adversidad y que hoy han cambiado de alguna manera su forma de vida. Les habló Luis Eduardo Acosta Medina.